donde el pueblo andaluz no quería quedarse al margen de un proceso que estaba viendo en otros territorios del Estado español, y demostramos con esa fuerza en la calle, con 2 millones de personas, de que Andalucía, a pesar de su paro, de su atraso económico, a pesar de todas las migraciones que habían tenido durante mucho tiempo, quería ponerse de pie y reivindicar sus derechos. Y ese día, el 4 de diciembre, alguien pagó con su vida, que es, aunque el nombre no está bien puesto en la placa todavía, es Manuel José, no José Manuel, no le han cambiado todavía el nombre de la placa. Realmente pagó con su vida. Pero durante todo este tiempo, desde el 77 hasta la fecha, nuestro sindicato y otras organizaciones de izquierda nacionalista andaluza sí cogimos ese testigo con fuerza. Y cada vez hemos intentado, por todos los medios, poner de pie el derecho del pueblo andaluz. Muchas veces hemos oído a los voceros de la burguesía desprestigiar nuestra lucha, desprestigiar nuestras acciones, intentando criminalizar todo lo que hacíamos y todo lo que hemos hecho. Pero os tengo que recordar que el 4 de diciembre del año 77 la gente salieron a la calle no por una cuestión folclórica, no para defender el rocío, ni la Semana Santa, ni los chistes de Lepe. El pueblo andaluz salió a la calle porque no quería ser la cenicienta del Estado español. Salió a la calle para defender sus derechos. Salió a la calle para conquistar la reforma agraria. Salió a la calle para no tener el paro 10 puntos por encima del Estado español. Para que nuestras pensiones no estuvieran las últimas de todo. Para que no fuera un territorio, el último territorio de la Unión Europea. Andalucía salió a la calle por estos derechos. Sin embargo, durante todo este tiempo han manipulado la voluntad del pueblo. Igual que manipulan la voluntad de nuestros votantes o de los votantes. O es que algún votante del partido que sea ha votado para que haya 6 millones de parados. Algún votante ha votado para que haya esa reforma laboral cruenta en contra de los trabajadores. Alguien ha votado y ha dado el permiso con su voto para que le den a los bancos 200 mil millones de euros. ¿Alguien ha votado para que quiten el cheque bebé a las madres? ¿Alguien ha votado para que pongan la jubilación a los 67 años? ¿Para que le quiten a los funcionarios sus pagas? ¿Para que recorten los derechos? Nadie ha votado eso. Ellos manipulan el voto y la opinión popular de la gente. Ellos lo manipulan todo. Por eso es necesario que la gente entendamos, cuando hablan de democracia, que la democracia no puede ser un circo, un teatro. Porque cuando la democracia no lleva pan en su seno, no lleva vivienda en su seno, no tiene trabajo, no tiene futuro, la democracia se convierte en un sarcasmo, en una mentira, en un teatro, en un circo. Y hace falta también dar la vuelta. Y cuando los partidos que nos gobiernan prometen y no cumplen, son ellos los ilegales, son ellos los que se sitúan en la ilegalidad ética y moral del pueblo. Y el pueblo está legitimado para salir a la calle, para reivindicar nuestros derechos. Y es muy importante que el pueblo andaluz no siga en la situación que se encuentra, viendo cómo se empobrece, viendo ese 37% de paro en sus casas, viendo cómo han desahuciado a 86.000 familias. Y cuando se le quitan a 86.000 familias sus casas, es porque antes le quitaron el trabajo, porque si tuvieran trabajo pagarían la hipoteca de sus casas. Y cuando vemos que nuestros jóvenes, 67% de paro juvenil, cuando vemos que las cabezas mejores pensantes y mejores amuebladas de nuestros jóvenes que estudian, se buscan su vida en Alemania, en Suiza, en otros lugares, porque aquí se le está negando ese derecho. Y cuando esto golpea, y cuando vemos que la tierra está en manos de los terratenientes, hoy en el siglo XXI, el 50% de toda la tierra en manos del 2% de propietarios, que solo lo buscan las especulaciones,
800 billones de euros reciben los propietarios y se lo lleva entre unos cuantos de terratenientes. El mismo los hermanos Figueroa, 6 millones de euros por tener tierra, o la duquesa 3 millones, y los otros otros tantos de millones. Esta es la Andalucía que nosotros queremos cambiar. Y esta es la Andalucía que no quiso las manifestaciones del 4 de diciembre del año 77. No queríamos esa Andalucía, queríamos otra Andalucía. Y el sindicato Andaluz de Trabajadores y otras organizaciones hemos intentado mantener viva ese entusiasmo colectivo del 4 de diciembre. Y muchos estamos pagando un precio muy alto. Y ese precio alto son las multas, ese precio alto son las detenciones, son los procesos, son los juicios y posiblemente la cárcel. Eso es lo que están intentando ellos con nuestro movimiento. Y estamos pagando ese precio. No es normal que este sindicato, sindicato pacífico, no hemos levantado nunca un insulto contra nadie. No hemos cogido nunca una piedra para tirársela a nadie. Nuestra palabra y nuestras acciones son todas pacíficas. Y además, ningún miembro de este sindicato cogió un céntimo para llevárselo a ningún paraíso fiscal. Jamás hemos robado a nadie, nunca. Sin embargo, ellos actúan contra nosotros. 1 millón de euros de multa tiene este sindicato, individualmente. 800 personas imputadas, procesadas. Mucho más procesados que los banqueros. Mucho más imputados que todos los ladrones de los partidos que nos gobiernan, tanto en la Junta de Andalucía como en el gobierno central. Sin embargo, nosotros, por hacer nuestra lucha, nos procesa y nos condena. Y además nos piden de cárcel, y esto es una cosa real, no es un dato simplemente para decirlo aquí en Málaga, nos piden de cárcel 300 años. ¿Qué hemos hecho? ¿Ocupar una vía pública? ¿Qué hemos hecho? ¿Ocupar una finca militar para que ellos la tengan simplemente para especulación y para criar 80 yeguas y 20 borricos? ¿Ocupar la finca diciendo que hace falta que esa finca dé jornada de trabajo en una de las comarcas con paro en la provincia de Sevilla que tiene el 43% de paro esta comarca? Hemos hecho eso, ocupar una finca, labrarla, trabajarla, cuidar los olivos, los árboles, blanquear cortijos. Por hacer eso, nos han caído 7 meses de cárcel a unos cuantos de compañeros. Siete meses de cárcel para unos cuantos de compañeros. Y hay otras peticiones, como los compañeros de Martín de la Jara, de los Corrales, por la huelga general, por un piquete pacífico en la puerta de un instituto, porque un guardia civil hace un informe totalmente escandaloso. Resulta que le piden 6 años de cárcel a algunos compañeros y a otros 4 años y medio de cárcel. Yo me atrevo a decir, compañero y compañera, aquí en Málaga, que la reforma o la nueva normativa que está intentando el Partido Popular aprobar, eso de la ley de seguridad ciudadana, está pensada fundamentalmente para los del 15M, para los compañeros de las plataformas antidesahucio, para el Sindicato Andaluz de Trabajadores y para la gente que no se arrodillan y luchan todos los días. Esa es la ley. Una ley mordaza. Una ley para crucificar a los pueblos que luchan, a los trabajadores y a los movimientos sociales.